Nos llegaron muchas preguntas en redes sociales, Gatito de Baile Talks, y prometimos que íbamos a contestar la mayor posible sin hacer este video eterno. Exacto. Estamos listas. Esto es rápido. Primera pregunta. Es que no somos mejores amigos. ¿Qué idiota eres? Creo que... Voy a decir yo mi teoría, rápidamente. Okay. No mejores, pero sí voy a decir que sí hubo una conexión. En ese momento. Claro, okay. o sea, Marta... Pero sí somos mejores amigas. Sí, ahorita. Claro, sí, Marta. Sí, ahorita sí soy... Pues tu única, creo. Mejor amiga, no es cierto. Tiene otra más. Pero bueno, creo que fue cuando... No es cierto, güey. Creo que fue cuando estabas súper... mal deprimida, mal pedo. Entonces, trabajábamos juntas. Yo era su jefa en ese momento. Yo producía un programa. Ajá. Y traía terrible un rollo ahí con un ex. Sí. Estaba súper deprimida. Estaba tronando una relación después de 6 años. Ajá. Entonces yo te hablé, me acuerdo perfecto, te hablé para algo de chamba. Sí. Y así de, sí, no. Y me dice, no, es que me invitaron a no sé dónde, no sé qué. Yo, güey, ve. No, porque es que no sé qué, estabas tristeando mal. Tristeando horrendo. Dije, güey, y luego me dijiste, ok, ¿quieres ir? Digo, va, voy por ti y vamos. Yo como animando el rollo, porque sí estaba súper down, hija. Sí. ¿No? Qué mal. Pero bueno, creo que ahí como que dijiste, güey, esto sí es bueno, chao. Sí, pero les digo una cosa, a lo largo de los, ¿qué serán? 12 años que llevamos... conociéndonos y trabajando juntas, porque después de ese programa de televisión, cuando yo estaba buscando un buen productor para el programa de radio, no sé por qué pensé en ti. Porque me caías muy bien. Y se te hizo fácil. No, en el sentido de hacer tele, pues hacer radio. Sí, claro, okay, porque tenías experiencia en producción. No es lo mismo. Y porque yo quería darle un twist al programa de radio, twist que, como pueden ver, le dio Rebeca, porque gracias a Rebeca, el programa es número 1 a nivel nacional. Entonces, creo que a lo largo de estos 12 años de conocerte, sí, se los puedo decir aquí en YouTube, y lo digo siempre en privado también, que yo creo que no conozco a nadie en quien confíe más que en ti y en tus sentimientos. Porque te lo juro que no tienes un pelo de maldad, no eres una chava cabrona, malosa, con agenda, envidiosa, colgándome de tu fama, competitiva, copia pirata, no quiero tu lugar, de sí, copia pirata, no, de Marta de Baile. Es que, la verdad es que no saben qué buena persona es Rebeca, y sin cursilear, sí me siento súper afortunada, y en mis momentos difíciles siempre le quiero hablar a ella. Esta relación que tenemos al aire de estarnos perreando, es la relación que tenemos también fuera del aire. Claro. Y muchas veces, sobre todo a mí, me dicen, ya, Marta, ¿por qué tratas así a Rebeca? Eres súper mala onda, no sé qué. Pero es que no saben que todo eso que hacemos es la forma en que nos relacionamos Rebeca y yo. Rebeca y yo, por ejemplo, es una cosa muy chistosa. Pero nunca, es karma. Nunca nos saludamos de beso. Y mi hermana, la mayor, cuando nos vio juntas, sí, yo tampoco saludo a Eugenia de beso, qué raro. Pero mi hermana mayor, cuando nos vio juntas, me dijo, ¿sabes qué? Tú y Rebeca se conocen de otra vida, porque no puede ser como son almas gemelas y complementarias. Porque hay poca gente que me hace reír tanto como esta estúpida. Coincido en todo. Tenemos el mismo sentido del humor. Siempre debe haber alguien también, o sea, una que bulee más que otra y una que se carcajee de tus estupideces también todo el tiempo. Eso es clave. Sí, o sea, yo te buleo más, pero yo me río más de tus cosas, sí, claro, que tú de las mías. Sí, claro, por supuesto, puede ser. Yo te y yo no soy menos graciosa. Yo no estoy fregándola todo el tiempo. Estúpido. Pero eso es karma, pero sí, ¿por qué? Porque yo era buleadora de chiquita. Buleadora en otro sentido, sí. No en cosas perras ni nada, ¿no? Pues echándole agua al lado y todo ese rollo. Pero bueno, sí, y hay personalidades. Yo soy muy buleable. Sí, ¿no? Totalmente. Si me entiendes, por mis cosas y todo. Pero... claro, en ese momento, y te lo digo ahora, y sí te lo he dicho también durante todo el tiempo, esa parte que es auténtica de no mentirnos unos a otros, de sí ser como súper netas en la relación que llevamos como amigas, es bien chingón. Y sabemos separar perfectamente el trabajo de
la del amistad. O sea, y ninguna de las dos somos recorosas. Además, ya no verán cuando nos pegaran la pregunta de los pleitos. A ver, ya, la siguiente, unos choros, hija. Sí, ya, perdón, bueno, era importante. Cero. Bueno, juntas. Qué oso, así de llorar. Un momento, sí, porque yo tenía que ser un poco más fuerte que tú cuando Eugenia. Ah, no, yo lloré contigo. Sí, claro. Pero Rebeca, pero yo, y las sí dos llorando, ¿de sí qué vamos a hacer? Una, no. Sí se, pero yo trataba de no, de, güey, sí está el pedo bien cabrón, pero esto va a salir, güey. No pasa nada, ¿no? ¿Sabes? O sea, sí, yo lloré. Pero llorar juntas, juntas, no. Yo no soy mucho de llorar, fíjate. No, Rebeca, o sea, pero no, no porque... ¿Me pones ahorita más, un anuncio de algo y lloro? ¿Nunca te he visto llorar? Sí, ¿cómo no? Pues ¿cuándo, supuesto, hija? Cero. En mi cumpleaños de tú hace sí eres años, como de... mujer de madera, muerta, no, hombre, por dentro, pero no de es pie. Eso. Como cajera de Lobso. Fíjate que mis amigas... mis amigas de la universidad, y tú también, friegan mucho con ese rollo. Bueno, tú no tanto. Yo no te he visto llorar. No lloro. ¿Y por qué no lloras? Ay, no. Sí lloro. No, cada quien llora pero cuando lloras, quiere. Pero lloras, claro. Pero yo no te he visto llorar. No. Tú me has visto llorar 20 veces. Sí, claro. Es que, güey, sí. Sí, que pues, ese puesto de... No, 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 es que tú muchas veces yo lloras... Yo no lloro mucho. Lloras más de frustración y de coraje que de sentimiento. De sentimiento y sentimiento, de tristeza. De acuerdo, pues, de acuerdo. Ese es el rollo. Ahí está. Puta. ¿Pero en qué sentido, güey? En trabajo, chingo. Güey, en nuestra vida nos hemos peleado personal. Personal jamás. Jamás nos jamás hemos peleado. En la vida. En la chamba. En la chamba miles y seguirán. Bueno, yo sí, ¿eh?, tengo que comentar que un día, enfrente de una disquera, enfrente del señor representante de la disquera, no sé por qué estabas furiosa, hija. Porque se les dijo, acuérdate, es que Rebe se me dijo, porque teníamos una becaria, ¿sí?, que había dicho, que se le había dicho que el grupo que estaba en ese momento iba a cantar. Y no cantó. Y no cantó. Dice, no, perdón, perdón. Entonces, Marta presenta al grupo así de, ¿y con cuál nos van a ver? Perfecto, en acción ahora tal grupo. Y el grupo así, de verdad, en vivo, así de, no, no vamos a cantar. Y Marta, claro, porque no nos gusta traer, la verdad es que no somos un programa de espectáculos. Entonces, no, no le vemos gran necesidad de estar trayendo a cada rato, claro, a gente y a cantantes y el nuevo disco y la promoción, a menos de que sean bandas o gente o grupos que sí nos canten, parezcan, wey, que aportan. Exacto. Y digamos que el requisito número uno para venir a nuestro programa es que cooperen. Totalmente. Con lo que sea que saben hacer. Claro. Si es contar chistes, que cuenten chistes. Sí, imagínate, sí, llevar a un doctor, un oncólogo, y decir, no, no, no puedo hablar de mi especialidad. No, wey, pero, o sea, el oye, que canta, canta, y el oncólogo si habla de cáncer. Actúas, si cuentas chistes, cuenta chistes. Si haces stand-up, stand-up. Igual, por ejemplo, si eres cantante, pues tienes que cantar. Pues es la idea. Y entonces Rebeca, furiosa, agarró el CD de la banda, lo aventó contra la mesa enfrente del fulano de la disquera y lo rompió. El disco de estos muchachos. No, no, pero, saben, no saben qué cosa. No pasó a mayores, pero... No pasó a mayores. Pero, claro. Rebeca, eso le da mucha culpa y remordimiento. ¿Cuál es la mía? Pues la tía. ¿La del celular? La tía. La tuya del celular. Ya dos. O sea, me tiembla así nada. ¿Sí? Y yo, en la vida, vuelvas a ver. Por una estupidez también... Por adelantarse a las cosas. Estamos, no, aquí, vamos, no, a la, no, no. Lo voy a pagar tal cual. Págalo, hija. Voy a pagar porque aquí está Julio. No, págalo, güey. O sea, yo siempre pago y Marta dice, nunca. Claro, lo pago siempre. Págalo. Ese día págalo. Íbamos a lanzar un sitio X, no importa el tema. Estábamos probando cosas. Entonces Marta ve las pruebas, no el lanzamiento. Entonces Marta ya quiere que esté todo. Es que Julio, ¿y dónde está? Que ahorita le voy a mentira hablar. Estábamos lanzando. Me estaban enseñando ya el sitio final. Tras de que les dije, y se lo repetí, se los volví a decir. No era el sitio final. Lo hicieron final mal. Era el sitio final. Claro que no, porque no se iba a lanzar. Sí, no era el voy sitio a final. Dejar. Sí, era el sitio final. No, yo me acuerdo perfecto. Entonces es la más dispersa. El no. Sitio. Pero no era el sitio. ¿Sí era o no? Pinche viejo. No era, era el sitio final, güey. Era el sitio final. Tenía tres. Yo no aviento un celular nada más porque sí. Era el sitio no, final. No, te adelantaste porque bueno, se adelanta. Bueno, el punto es que vio lo que estaba ahí, entonces. Es que no sé qué, le voy a hablar ahorita, Julio, así, ¿por qué no? Y por, o sea, pero empiezo, ¿por qué? Es que no sé por qué, y avienta el celular, su celular nuevecito, así, el iPhone, pero en cámara lenta, se cuenta, y así de, mal, esa fue una, y la otra, ¿cuál otra? Un guión espantoso que te había hecho otra coordinadora de contenidos. Pero así de, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Digo, güey, ya, o sea, punto, se cambia el tema. El pedo es que
Marta sí se traba. Yo me trabo de furia. Muy cañón. Pero porque yo... Porque saben que, no, es que déjenme explicarles. Pero tú no te trabas. La que da la cara al aire, claro, soy yo. Por supuesto. Pero ustedes no saben grabado, lo que sucede detrás del micrófono. Entonces, mi chamba es entregarle a los cuentavientes el programa de la mejor calidad posible. Y sí, cuando hay errores consistentes y errores increíblemente insulsos porque llevan haciendo esto años. Sí, claro. Me pongo mal. ¿Pero qué rompí? No, el guión lo hiciste pedazos, lo aventaste otra vez. Okay. Y todo este rollo. Era cosas, ok, si estás en grabado dices, bueno, se puede arreglar. Y si no ha salido el sitio, también. O sea, a lo que vamos es que sí han sido... reacciones fuera de control. Y un día nos prometimos que no íbamos a volver a hacer zafarranchos en frente de la gente, porque a veces, claro, no entre ella y yo, sino ella se pone furiosa y pega gritos y puede estar alguien que ni siquiera conocemos o sí, yo, ¿no? Entonces ya no lo hemos hecho. Ya no lo hemos hecho. El peor oso que nos hemos... Ah, bueno, puta. ¿Cuál, hija? El de tu una T, oso, güey. O sea, y así yo, güey, invitamos a una... Sí, era una organización. Uh-huh. Una organización que llevaba, ¿cómo se llama? Benetton. Tenía una campaña increíble que se llamaba, según Marta, Onate. Unate. Y la era UNHATE. Ajá. Entonces, pues sí, gracias a esta campaña vamos a unirnos todos. Cuentavientes, les pido por favor que se sumen a esta campaña increíble, ¿eh? Increíble. Únate. El mundo así. Y era on hate. O sea, mira, la gringa. Pero así de únate, y yo siempre estoy así. Entonces, únate. Oye, y la otra de. No, bueno, vinieron los del Turibús, estábamos hablando del el Turibús. El cliente no sé ahí, qué, que nos iba a dar el Turibús para acá y el Turibús para allá. Y de repente pues, estoy leyendo el guión y de repente le digo, oye, ¿y qué es esto del Turiski? ¡Turiski! Y así tú, ¡ay, sí, que no sé qué el Turiski! Otra vez, ¡zup! ¿No? Era el Turi Sky. Le decía, no, Marta, discúlpame, es Turi Sky. Es un helicóptero que te lleva en un tour y se llama Turi Sky. Pero ve cómo me jodes. Turiki. Spelling bee. Turiki. Decía perfecto. T-U-R-I-S-K-Y. Sky. Pues es que me tienen tan asoleada de que tengo que pronunciar todo como esa se lee. Ese fue el oso. ¿Yo cuál oso? Creo que yo no he tenido así como no, osos. No. Ah, bueno, nada más cuando dije, Farmacias del Ahorro. Y era Farmacia San Pablo. Eso sí. Es nada más esa estupidez. Pero no pasa realmente nada. Yo siempre en control. El más increíble. Ay, mi cumpleaños 50. El cumpleaños en, claro. En Marruecos. Increíble. Fuimos a París primero. Rebeca, como siempre, perdió la maleta, la dejó en la banqueta del aeropuerto. No la subió. Entonces, llegando a París, nos íbamos a ir a cenar a un lugar increíble, que era el primer festejo de mi cumpleaños. No llegó Rebeca porque se tuvo que regresar al aeropuerto Charles de Gaulle. Y salíamos a buscar su maleta. A las 6 de la mañana para el aeropuerto. Y salíamos a las 5 de la mañana, 6, para el aeropuerto, para irnos a Marruecos. Y fue un cumpleaños increíble que Juan invitó a mis amigos más queridos. Fue increíble. Nos hizo una fiesta espectacular a todos. Nos carcajeamos en un turibús que sí, teníamos. Era como un microbús y éramos los 12 que íbamos a mi cumpleaños. Sí. Con micrófono en mano, todo el camino al restaurante, a las dunas, al desierto. Todo. Divertidísimo. Nos tomamos fotos. Fue una gran vacación. Esa. Y la de Only Girls, y la de mi cumpleaños de Las Vegas también. Ah, fue. Sí, que fue una sorpresa para Rebeca. Ella no sabía que íbamos todos nosotros. Fue increíble esa. Y aparecimos en la mañana al aeropuerto. Y nos fuimos a Las Vegas. Estuvo padrísimo. No, para mí es muy fácil contestar. Para mí también. Yo envidio, la verdad. Bueno, ya di la estatura, la neta. La estatura, 100%. Sí, claro, a huevo. O sea, si yo midiera 1.80, sería... Una perra desgraciada, dilo. Insoportable. Me pondría tacones de 18 centímetros, entonces mediría casi 2 metros. Sí, claro. Y andaría así. Sí, totalmente. Pero ando así. ¿Pero qué más? ¿Nada más eso? Ay, güey. Tienes que decir varias cosas. No, dijo una. Ah, ¿es una? Es una. No, si son más. No, yo te envidio muchas cosas. Desarrolla.
En buena no, onda. No, no, a ver, no. Envidia de verdad. Sí, de verdad. O sea, no digas, tu entereza, tu fortaleza. No, 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 no payases. Pero yo sí voy a, no voy a payasear. Yo, a quiero, yo sí quiero. A ver, o sea, tienes que escoger una, porque esa es más difícil. Espera. Dame chance. Es que yo le quería decir un poco esa disciplina, güey. Está cabrón. Le voy a... Ya, lo voy a decir. Ok. Y no es cursilería ni nada. Envidio, te voy a decir qué. El... Esas ganas, aunque no las tengas, güey, no sé de dónde salen, para la maquillada desde temprano, la peinada de pelo. Es que yo quisiera ser así, de verdad, ¿eh? No, ¿sí? Yo prefiero dormir 20 minutos más. La pintada, la maquillada, irse a radio. Después, es que a mí no me digas, mira, a las 3 tenemos una entrevista, luego cámbiate y vente a arreglar porque a las 4 hay que cortar un listón. A las 5 tienes una entrevista con fulano de tal. Y a las 8 una... no, güey. Es... ¿Cómo se llama eso? ¿Profesionalismo o qué? Bueno, lo que pasa es que evidentemente eres una celebrity. Pero capacidad, ¿no?, de trabajo. O sea, esa disciplina. Energía, hija. Y ahora último, la neta, me cañón de envidia de... Mira mi panza, porque hice 3 horas y yo revolté así de, güey, quiero hacer ejercicio y no puedo, ¿sabes? O sea, quisiera hacer, no es que no pueda, no quiero. Sí, entonces, sí, la disciplina y esas ganas todavía de estarse peinando, maquillando, la nena, y estar del tingo al tango, puta, para mí eso es envidiable y sobre todo, más que envidiable, puedo decir que es, o sea, es admirable, hija. O sea, te lo digo, neta, eres una amiga admirable. Muy admirable. Muchas gracias, qué bonito. Yo quiero tu 1.80. Bueno, pero no puedes decir, güey. Me faltan 30 centímetros. 27 centímetros me faltan. Exacto. Nada más. Así es. Es casi una regla de primaria, ¿no? 27 centímetros. Una regla. Una regla. Me falta una regla. ¿Más? ¿Qué te pasa? Claro que no. 27 y 53. 5 más 3 que llevaban 5, 7. Yo mido sin tacón 1.70, con tacón 1.80, hija, ¿más? No, ¿cuánto mide sin tacón? 1.75. Ah, no, claro, me falta menos. Claro que no. Claro, mídeme, me faltan a mí 22 con centímetros. No, güey, pero mídeme a mí con tacón, ay, qué chiste. Ah, sí, no, con los tacones y todo, wey, el rollo. Güey, con 1.75 me conformo. En fin, gracias, gracias por todos los que nos mandaron tantas preguntas. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que reciban todas las notificaciones, háganle clic a la campana. Obviamente mándenos sus comentarios y sugerencias porque esto lo hacemos especialmente para todos ustedes. Todos los contenidos son pensados en lo que nos mandan todos los días. Que llegó 1 millón este video. 1 millón, 1 millón, 1 millón. Bye.